Hechos de los Apóstoles 16, a partir del verso 7. Gloria a Dios. Amén. Hechos 16. Les damos la bienvenida a todos, cada uno. Es un gozo poderles ver aquí en la casa del Señor con nosotros, glorificando juntos a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Ahí lo tenemos. Dice la palabra del Señor así en el verso 7. Cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. ¿Todos digan de noche? De noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Verso 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que anunciásemos el Evangelio. Verso 25. Vamos a saltar unos cuantos acá. Verso 25. Pero a medianoche, todos digan medianoche. Medianoche. Algo sucede a medianoche. Orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Ponga su mano en su corazón y dile al Señor: esta es mi medianoche. Y la pongo en tus manos, Señor, para que tú me dirijas, porque algo sucede precisamente a esa hora. Señor, tu Espíritu nos guía toda verdad y toda justicia. Y tú no nos has dado un espíritu de timidez, de miedo, sino un espíritu de amor, poder y dominio. Y en el poder de tu Espíritu, Señor, yo pasaré mi medianoche. Si usted lo cree, diga amén. Amén. Tome su asiento en el amor del Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios. Amén. Pueden sentarse. Lo que acabamos de leer, hermanos, si usted puso atención, se dio cuenta acá que estos hombres, en el verso 25 dice que estaban orando Pablo y Silas y cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Y cuando oímos que sobrevino un terremoto y que sacudió todo aquello y se abrieron las puertas y se levantaron las cadenas, nos quedamos maravillados de lo que está pasando. Y alguien pudiera decir, si usted no conoce la historia bíblica, diga usted: wow, tremendo eso lo que Pablo y Silas hicieron aquí a través de la oración y la alabanza. Y usted puede pensar que Pablo y Silas tenían una vida feliz y fabulosa y que estaban tal vez en un 5 estrellas disfrutando saber de cuántas cosas. Quizás usted puede decir: wow, era medianoche y Pablo y Silas estaban felices y contentos de la vida que tenían porque todo les iba bien. No cree. Porque cuando usted ve que, hermano, para que alguien esté orando a medianoche, esté cantando himnos, dice aquí, cantaban himnos a Dios. Me gusta porque dice que cantaban himnos a Dios. No solamente dice que cantaban, ¿verdad? ¿Sabe? Hay cosas que nos quitan el sueño, ¿verdad? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Hay cosas que nos roban el sueño y no podemos conciliar sueño, ¿verdad? Damos vuelta por un lado y para otro, y para un lado y para otro, y terminamos todos adoloridos y todos dolientes y de mal humor también, ¿verdad? Pues bueno, cuando usted ve aquí a estos muchachos, a Pablo y a Silas, pues pudiéramos pensar: wow, estaban cantando, man. Estaban felices ellos, estaban adorando al Señor, estaban orando y
Ellos no tenían problemas, pudiéramos ver, ¿verdad? Y pues quisiéramos, alguien quisiera poder tener una oración de esas y cantar himnos y de repente empiezan a sacudirse los muros y las puertas se abren. ¿Sí? ¿Alguien quisiera eso? ¿Sabe, hermano, cuando yo no conozco la vida de ustedes y así es mejor porque puedo hablar libremente? y si acaso viene y le toco el hígado, pues dele gloria a Dios, ¿verdad? Quizás el Señor quiere sanarlo del hígado. Amén. Y si le duele el riñón, pues sóbeselo y quizás el Señor quiere sanar el riñón también, ¿verdad? Pero, hermano, algo vinimos. Cuando yo vengo al servicio, yo vengo esperando algo, ¿verdad? Y yo quiero irme de aquí diferente de como vine. Amén. Y la semana próxima, si vuelvo y tengo un problema, quiero que sea otro, que no sea el mismo. Hermano, no permita que el mismo demonio le traiga el mismo problema todo el tiempo, ¿verdad? ¿Alguien sabe de qué estoy hablando? Que andamos día tras día con el mismo problema, ¿verdad? Hace un mes vino llorando por ese problema. Hace dos semanas vino llorando por el mismo problema. Y ahora viene llorando por el mismo problema. Hermano, ¿no está cansado ya que ese demonio se le haga difícil? Yo le voy a mostrar algo acá. Yo sé que ahorita como que les estoy sorprendiendo, usted está diciendo, ¿qué está hablando, pastor, ahorita? Bueno, quiero hablarle de algo. Déjeme contarle la historia de estos hombres, ¿verdad? Usted dice, es que hermano, ¿y usted por qué no alaba a Dios? Oh, es que hermano, yo creo que eso es puro emocionalismo, esa cosa, ¿verdad? De alabar a Dios, ¿verdad? Eso nomás los emocionalistas alaban a Dios. Pues déjeme decirle una cosa, si usted dice que los emocionalistas alaban a Dios, pues usted es emocionalista, porque usted no le alaba porque no siente alabarle. Uno le alaba por emocionalista y otro no le alaba por emocionalista, porque no lo siente. ¿Verdad? ¿Sabe qué? Alabar a Dios no es cuestión de que siento. Alabar a Dios es una decisión que yo tomo, que voy a alabarle y a glorificarle. ¿Entiende? El ser humano tiene la opción de lo que va a hacer con lo que acontece alrededor de su vida. Aquel que está a punto de quitarse la vida, o aquel que está triste y anda siempre llorando, ¿sabe qué cosa? Pues todo el tiempo, ¿se ha fijado usted que toda la semana llega el pavo y salen para el barro, para la cantina, a llorar y a cortarse las venas, ¿verdad? El lunes lloran porque tienen deudas, no tienen dinero para comer, porque se emborracharon todo el fin de semana. Y el jueves lloran porque regresan otra vez a la misma cuestión, ¿verdad? Y no hay cambio. Están en una medianoche. Pero usted tiene que entender algo, que a medianoche algo sucede. Alguien ayúdeme aquí, por favor. A medianoche algo sucede. Y tú has de decidir qué es lo que va a suceder a medianoche. Estos hombres acá, aparentemente, si usted no conoce la historia, pudiera decir, ellos la tenían bien, estaban felices y contentos, no tenían deudas, no tenían dolores, no tenían sufrimientos, no tenían problemas familiares, no habían problemas en la iglesia, no había problema con nadie, estaban felices. Déjenme contarle que la historia es un poco diferente. No es así en realidad. Cuando Pablo llegó allí, como leímos a partir del verso 9, es porque tuvo una visión de un hombre que le decía, ven, ayúdanos. Y así es como llegaron aquí a Filipos, donde se encuentran. ¿Y saben qué es lo que hizo? Ellos llegaron allá, se encontraron allí con un grupo, fueron al río, dice, porque ahí se reunían unas mujeres y empezaron a hablarles el Evangelio. Y hubo una mujer allí que se llamaba Lidia, que puso cuidado a lo que Pablo decía. Y ella les convidó, les invitó a que se quedaran con ella en su casa. Y así es como estuvieron ahí. Después iba un día para la oración, dice. Y había una mujer con un espíritu de adivinación que decía, cuando los veía, estos son mensajeros de Dios. Ellos les anuncian buenas noticias. Y pues bueno, usted dijera, bueno, qué bueno que estaba diciendo eso esa mujer, les estaba haciendo propaganda. Pues después de todo, el Señor le había en visión, le había pedido a Pablo que fuera allí, este macedonio que se le apareció, ven y ayúdanos. Entonces Pablo iba a decir, bueno, nos está diciendo que aquí estamos. Y es cierto lo que está diciendo. Pero pasaron dos días y lo hacía otra vez. Pasaron tres días y lo hacía otra vez. A un momento Pablo se cansó y dijo, suficiente. Y se da vuelta y le dice, espíritu inmundo, sal de ella. Usted dice, pero si lo que está diciendo está bien. Es cierto, pero ¿quién lo está diciendo? El problema es que si Pablo no saca ese espíritu de esa mujer, dése cuenta que en ese espíritu mundo sale de ella. Se dirigió al espíritu, no se dirigió a ella. Ella estaba siendo utilizada por el espíritu inicuo, malo, del demonio, que la había poseído para hablar a través de ella. Si Pablo la deja seguir hablando, la gente hubiera podido decir, bueno, entonces lo que esta mujer adivina dice, porque era buen negocio que ella daba a sus amos.
porque la gente venía y consultaba y ella les adivinaba, digo bien, adivinaba. Y el espíritu de adivinación para el Señor, eso es tremendamente horrible. Entonces, si Pablo deja a la gente, hubiera sido confundido, hubiera dicho, bueno, el espíritu de adivinación y el espíritu con el que Pablo predica es el mismo. No tiene nada que ver. Por eso tenemos que tener cuidado qué es lo que estamos escuchando y dónde estamos metidos y qué es lo que nos están diciendo. Tenemos que poder discernir lo que la palabra de Dios nos dice. Pablo se da vuelta y dice, sal fuera de ella. Y al instante el espíritu la dejó y ella fue libre. Pero sus amos se enojaron porque ya no les era fuente de negocio. Ya ella no podía adivinar. Ya no podía leer las manos, pues. En otras palabras, le estoy diciendo, hermano, que la adivinación y el leer las manos y el tarot y la bola de cristal y todo eso no es de Dios. Por si acaso, ¿verdad? Porque a veces estamos en la iglesia y seguimos con esas cosas todavía. No tiene nada que ver la luz con las tinieblas, queridos hermanos. No tiene nada que ver. Pues debemos de educarnos y saber eso, ¿verdad? No tiene nada que ver eso. Que me lean las manos, que me pusieron la aguja encima, que se da vuelta, que me pusieron un huevo, que hicieron lo otro, que tantas candelas, que aquí... Hermano, no tiene nada que ver. Lo que tú necesitas es venir a Cristo, ¿sabes? Cristo no anda con esas tonterías. Cristo te habla directamente a través de su palabra. Entonces, por eso es que Pablo echó fuera eso. Eso se llama santería. Eso se llama esoterismo. Eso se llama nueva era. Eso se llama yoga. Es que se siente bien la yoga. Ten cuidado que vas a quedar bien inyugado. Te va a costar salir de ahí después. Es que me relaja la yoga, hermano. Ten cuidado si la yoga te relaja. La palabra del Señor dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Mire, disolución. Pero la yoga no es vino, pero hay disolución. Si no, sed llenos del Espíritu de Dios. ¿Sabe? El descanso, el relajamiento que nosotros necesitamos viene del Espíritu de Dios. Pablo saca el Espíritu de ella, los amos se enojan y empiezan a levantar toda una muchedumbre contra ellos. ¿Y sabe usted por qué estaban en esta cárcel, en este hotelito donde estaban cantando ellos? Porque los agarraron, le rompieron las ropas y les dieron una buena paliza. Así dice, regresemos un poquito antes, mire. Verso 19. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, de la mujer, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir y hacer, ni hacer, porque somos romanos. En otras palabras, para ellos era lícito y hacer la adivinación. Pero no era lícito correr un espíritu inmundo. A lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarlos, en el verso 22, con varas. Imagínense nomás un golpecito de una vara de esas. Verso 23, hay un poquito más de explicación aquí. Después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho. Después de haberles azotado, mucho. Les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Y en el verso 24, el cual recibió este mandato, los metió en el calabozo de más y les aseguró los pies en el cepo. Yo no sé dónde estás en tu vida, hermano. Yo no sé en cuál calabozo te encuentras. Yo no sé en qué problemas te encuentras. Yo no sé cómo está tu vida familiar. No sé cómo está tu vida financiera. No sé cómo está tu vida espiritual. Pero yo no sé dónde tú te encuentras. Pablo y Silas, imagínense en ese momento cómo están. Han sido, por allá dicen, apaleados. No sé si ustedes usan esa expresión. Le dieron una buena golpiza, ¿verdad? Le dejaron buenos recuerdos. Y sabe, y los mandan a la cárcel y los dice que los puso sus pies en el cepo. Generalmente las imágenes que vamos a ver de eso es que sea que estaban sentados y sus pies estaban metidos como en agujeros de hay una madera que viene así, tiene un agujero y sigue, y tiene otro agujero y sigue, para que usted meta los pies. Y una vez los pies están puestos, usted está sentado, le ponen otra madera encima,
lo que no le permite a usted pararse. Pero estos hombres habían sido golpeados. Y en esas circunstancias se encontraban en ese momento. ¿Cómo estaban? Estaban heridos. ¿Cómo lo sé? Porque si seguimos leyendo, después vamos a ver que el carcelero mismo les va a lavar las heridas. Entonces, ellos en la comodidad de los golpes que les habían dado, perdona la ironía, con la golpiza que les habían dado, con las heridas que tenían en su espalda y en todo su cuerpo, porque ellos no andaban viendo dónde pegaban, hermano. Iba el palazo y la vara y donde pegaba. Y si metía los brazos, pues ahí también les reventaba. Y yo me imagino que ellos estaban bastante reventaditos de su cuerpo. Entonces, en esa comodidad que tenían, decidieron ellos de orar a medianoche. Honestamente, ellos no podían dormir. Y la razón por la cual no podían dormir era del dolor, de la incomodidad. Estaban ahí en la cárcel, no podían moverse porque estaban atados. No podían levantarse porque estaban atados. No podían acostarse porque estaban atados. Tenían una posición única y con un dolor inmenso en su cuerpo que no les permitía moverse. Y lo que ellos decidieron en esa circunstancia es empezar a quejarse delante del Señor. No es eso lo que hicieron. Hermano, ¿qué es lo que para tu alabanza al Señor? ¿Qué es lo que detiene tu felicidad? ¿Qué es lo que te roba el gozo? ¿Qué es lo que te impide glorificar al Señor? Yo creo que ellos empezaron allí a darle gracias a Dios porque tu misericordia, Señor, es para siempre. Hermano, yo creo que ellos hubieran podido decir ahí: Señor, me diste una visión para que venga y presente el Evangelio. Presente el Evangelio, en tu nombre echo fuera ese demonio y mira el regalo que me das. Porque el cristiano moderno es eso lo que piensa. ¿Cómo es que el Señor permite tales cosas? ¿Cómo es que Dios permite que sus hijos hagan tales, les pasen tales cosas? ¿Por qué a los hijos de Dios aquí? ¿Por qué a los hijos de Dios allá? Es normal, querido hermano. El enemigo anda contra los hijos de Dios. El enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y usted cree, sabe, a quién piensa usted que va a buscar a devorar? No aquel que ya tiene la garganta. Ese ya lo tiene con él. Ya no lo busca. Va a buscar a aquel que no tiene todavía. El enemigo buscaba toda manera de infundirles un temor y un dolor terrible a estas personas. El hermano Pablo y Silas se encuentran ahí y toman una decisión. Lo digan, decisión. Tú necesitas tomar una decisión. No cambió en el momento la situación. Las heridas y los azotes y el dolor que tenían no les cambió en el momento porque eran reales y no los negaron. Pero yo creo que ellos empezaron a alabar a Dios, a cantar cánticos al Señor, a darle gloria al Señor y a cantar ahí: me gozaré aunque me duele. Yo creo que el me gozaré le salía un poco desentonado de vez en cuando, porque cuando usted infla los pulmones para cantar, pues su piel se estira y usted sabe lo que eso sucede cuando tiene heridas, ¿verdad? Apenas tenemos una heridita de papel en el dedo y nos toca y gritamos al infierno, ¿verdad? Entonces, imagínense estos hombres que estaban con esas heridas. Ellos tomaron una decisión. Lo que llama la atención en el verso 25 es esto: pero a medianoche. A medianoche algo sucede todos los días. Y a medianoche tú decides si te llevas. ¿Usted sabe qué sucede a medianoche? Poquito de lógica acá. Nada espiritual. Poquito de lógica nomás. ¿Qué pasa a medianoche? Cambia el día. Cambia el día. En otras palabras, empieza. Un nuevo día. Empieza un nuevo día. Tú determinas de tu decisión si te llevas el ayer para mañana. Tú determinas si vas a seguir quejándote, lamentándote, o si a medianoche tú decides suficiente ya, voy a glorificar a Dios a pesar de lo que suceda. A pesar de lo que está pasando en mi vida, a pesar de las enfermedades y dolores, a pesar de los problemas financieros, a pesar de los problemas en el trabajo, a pesar de la nieve y el frío, si está frío porque está frío, si está caliente porque está caliente, si hay gripe porque hay gripe, si hay... Ellos decidieron alabar a Dios.
Y fue en ese momento cuando ellos deciden de cantar cánticos al Señor que las cosas suceden, cambian. Fue allí que hubo un cambio. Tú quieres un cambio en tu vida, tú necesitas hasta medianoche decir de aquí en adelante las cosas cambian. ¿Cómo van a cambiar? Yo voy a empezar a alabar al Señor. Hace unos años, recuerdo, y hace varios mismo, me quedó eso grabado en la mente. Había un muchacho que lo habían secuestrado. Y mientras lo tenían secuestrado en el cuarto donde lo tenían, le hacían daño, lo golpearon. Y él dice, yo no tenía nada para defenderme. Hubiera querido tener un lápiz, un palito, algo para defenderme, pero no tenía nada. Después él fue liberado, pero en el momento de si hubiera querido tener algo. Muchas veces el Hijo de Dios cree que no tiene nada con qué defenderse. Cree que está solo, cree que Dios lo ha abandonado, cree que la iglesia lo ha abandonado, cree que la familia lo ha dejado y que no hay manera de seguir adelante. Yo quiero decirte que tú tienes una arma poderosa en tus manos. Y tú vas a determinar lo que vas a hacer a medianoche. Si usas tu voz para quejarte o si usas tu voz para glorificar a Dios. Hay algo que tenemos que aprender y de hecho próximamente estaremos enseñando sobre esto. Y es a propósito de la alabanza y la adoración. La iglesia se ha quedado un poquito atrás pensando que la alabanza y la adoración es simplemente para cuando estoy feliz y contento, cuando todo va bien, cuando no le debo a nadie, cuando los demás me deben y ni ahí estamos contentos porque me deben y andamos tras ellos, ¿verdad? Entonces, a veces creemos, hermano querido, las circunstancias no te van a dar la felicidad. El gobierno no te va a dar la felicidad. Tú puedes estar durmiendo en la mejor cama del mundo, tú puedes estar viviendo en la mejor casa del mundo, tú puedes conducir el mejor auto del mundo y eso no te da la felicidad. Porque hay algo dentro de ti que solamente Cristo puede llenar. Por eso dijo el apóstol, sino ser llenos del poder del Espíritu de Dios. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. No os embriaguéis con las cosas que parecen que te hacen pasar el momento. Pero cuando te despiertas, todo sigue igual. Lo que estos hombres hicieron fue empezar a alabar y glorificar al Señor. Tú necesitas entender que en el momento que tú decides de glorificar a Dios, Dios se hace presente. El Salmo 22 dice que Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Si hay alabanza, Dios está presente. Y si no hay alabanza, si nos confiamos al principio, imagínense usted, imagínense el poder que tenemos ahora nosotros. En el antiguo tiempo, la gente tenía que esperar que Dios se presentara. En nuestro tiempo, el Hijo de Dios, lleno del Espíritu de Dios, tiene el Espíritu de Dios en su vida. Jesús dijo, yo no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hermano, yo no sé a qué tú le estás haciendo frente en este momento, pero yo quiero decirte que la solución la tienes en tus manos. ¿Qué está diciendo? Que mañana todo va a cambiar. Yo no sé cómo van a cambiar las cosas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que los problemas financieros van a desaparecer? No, lo que estoy diciendo es esto. Que si tú empiezas a alabar y glorificar al Señor, Él se ocupa de tus cosas. Porque cuando Dios está presente, las puertas se abren. Las cadenas se rompen. La luz aparece. Donde Dios está, hay libertad. Amén. Al que el Hijo hiciera libre, es realmente libre, dice la palabra de Dios. O si el Hijo os ha libertado, sois verdaderamente libres, dice la palabra del Señor. ¿Sabes qué, hermano? Nosotros detenemos la respuesta a nuestros problemas. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que las conocemos y las podemos todas? No. Lo que sí es que conocemos al que es capaz y quiere hacer las cosas por nosotros. Y hay cosas que necesitan solución en nuestra vida. Y a pesar de que usted se vislumbre y pase noche tras noche y se coma las uñas y la punta de los dedos y nada cambia, ¿qué tal si en vez de comerte las uñas y las puntas de los dedos empezaras a levantar tus manos y empezaras a abrir tu boca y glorificar y darle gloria al Señor? Porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre es tu misericordia. Y mis glorias son nuevas cada mañana. Señor, tú has prometido estar conmigo, que nunca me dejarás ni me abandonarás. La cosa es diferente. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Pedro 5:7.
No más vea usted. Primera de Pedro 5:7. Veamos un poquito de palabra de Dios acá. Vamos a ver. Vamos a empezar en el 6. Porque necesitamos empezar por acá, hermanos. Porque necesitamos nosotros aceptar que estamos en una encrucijada, que no tenemos la respuesta. Y para eso necesitamos humillarnos. Porque a nadie le gusta aceptar que está en problemas. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Mire debajo de quién. Dios. Para que Él os exalte cuando fuere tiempo. ¿Cómo lo vas a hacer? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tus ansiedades, lo que está diciendo es no te las comas. Échalas delante de Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y si sigue en el verso 8, sed sobrios, velad, porque vuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Qué sucede cuando alguien está en problemas? Empieza a ver cómo lo resuelve de una u otra manera y se mete en tantos líos, se mete en camisas que no son para él y después no haya cómo salirse de ellas. Por lo que está diciendo está, es no le deis lugar al diablo. Cuando te encuentras en distracciones y en ocupaciones que tú mismo no tienes la respuesta, lo que está diciendo en el verso 7, si vamos de regreso, es esto. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. En otras palabras, tú puedes decir, Señor, esta está grande, esta te la doy. Pero esta está pequeña, esta yo me ocupo de ella, esta yo quiero arreglarla. No, es que la venganza en el corazón del indio es dulce, ¿verdad? Y queremos vengarla nosotros mismos. La palabra del Señor dice, mí es la venganza, dice Jehová. No te vengues, hermano. Deja que Dios se ocupe. Es que esta me las paga. Es que tiene que sentir cómo me dolió a mí. Nosotros hoy en día no andamos con la espalda herida, no andamos con los brazos sajados o con heridas de golpes que nos han dado, pero muchos de nosotros andamos con una mente dañada, memoria del pasado. Andamos con un corazón herido porque nos dijeron o porque no nos dijeron, con cosas que creemos que hemos perdonado, pero todavía las vamos cargando ahí y todavía nos hacen daño. No, yo ya perdoné, pero esa no me la vuelve a hacer. Está bien que no te la vuelva a hacer, pero pasa otra cosa, porque está sembrando amargura en tu corazón. Y dice, echad vuestra ansiedad sobre Él. Las cosas pequeñas, la palabra del Señor dice en Proverbios que tened cuidado con las zorras pequeñas. Hay cosas pequeñas que creemos que nosotros somos capaces de controlarlas y de arreglarlas. Y entre más esperamos, más grandes se hacen, más grandes se hacen, más grandes se hacen. Y de repente es un monstruo. Y le estamos dando lugar al enemigo. Por eso dice, echando toda vuestra ansiedad. En el momento que empieza a quitarte la paz y la tranquilidad, quiere decir que tú no eres capaz. Y quiere decir que tú tienes que abandonársela al Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Pues dándole la gloria a Él. Dice alabar. ¿Y qué es alabar, hermano? Oh, es que yo no puedo cantar. Hermano, alabar no es solamente cantar. Yo te voy a dar un ejemplo así rápidamente, es lo que vamos a estar viendo los jueves. Alabar, puedo alabar a Dios de manera directa. Señor, tú eres bueno, tú eres santo. ¿Estoy cantando? Pero le estoy alabando. Hermano Liberto, Dios es bueno, Dios es maravilloso. ¿Es que estoy alabándolo? Indirectamente, pero lo estoy haciendo. ¿Ve usted? Ahora, si tú puedes alabarlo con cántico, gloria al Señor, con himnos, gloria al Señor. Si tú no puedes cantar, pues hermano, no hagas sufrir a los hermanos, alábalo con tu voz. Esa salió sola, hermano. Hermano, es que Dios no nos ha dado a todos las fuerzas. Algunos somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Yo tengo dos pies que no pueden lavar platos, hermano. Y tengo dos manos que tampoco pueden lavar platos. No. Tengo dos manos que tampoco pueden caminar, ¿verdad? Ve usted, en el cuerpo de Cristo tenemos de todo, hermano. Tenemos de todo y gloria al Señor por eso. Está la diversidad porque eso es lo que forma el cuerpo. Un miembro no es el cuerpo y el cuerpo no es un miembro. El cuerpo son todos los miembros juntos. Pero usted empieza a glorificar y a pensar en lo bueno que Dios es. Y usted empieza a magnificar su nombre. Usted empieza a darle gloria a Dios. Usted empieza a darle gloria a Dios por lo que Él es. Estaba recordando que había un pastor, era este hombre, que de repente estaba hasta contemplando la idea de divorciarse de su esposa. ¿Te dicen, pastor? Sí, hermano, hay sinvergüenzas.
El título de pastor no santifica a nadie. Perdóneme. Y estaba pensando en separarse de su esposa, porque su esposa no tocaba piano, porque su esposa no cantaba, porque su esposa no ayudaba con la escuela dominical, porque su esposa no hacía como ciertas esposas de pastores hacen. De repente el Señor le habló a través de alguien y le dijo: ¿sabes qué? Esta semana o este mes tú no te vas a quejar de tu esposa. Empieza a pensar qué es lo que ella tiene de bueno. Y el primer día tuvo dificultades porque no encontraba nada de bueno. Porque cuando alguien está cegado, empecinado con algo, no ve nada bueno en ningún lugar. Todo es negro. Pero ya después empezó a ver y dijo: pues mi esposa me ha sido fiel. Nunca me ha fallado. Nunca me ha sido infiel. Pues mi esposa siempre ha estado conmigo. Pues mi esposa es honesta. Pues mi esposa se ocupa de los niños. Pues mi esposa da buen testimonio. Pues mi esposa cuida de la casa. Finalmente dijo: Señor, ¿sabes qué? Así está bien. Olvida lo que tú necesitas empezar a ver qué es lo que hay de bueno. Tú necesitas empezar a ver dónde están las buenas cosas y darle gloria a Dios por eso. Tú necesitas enfocarte en el Señor y darle la gloria a Él. Estos hombres ya han podido decir: es que me duele, hermano. ¿Cómo quieres que yo alabe a Dios con esto? Dios entiende con esta paliza que me han dado. ¿Cómo quieres que alabe a Dios? Señor, tú me entiendes. Mira cómo estoy llorando sangre. Me dieron duro. Pero empezaron ellos a glorificar a Dios, a darle gloria a Dios, a orar al Señor, a bendecir su nombre, a cantar cánticos. ¿Y sabe qué? No era suavecito, hermano. Los otros presos los escuchaban. Los que estaban ahí los escuchaban. No estaban alrededor de la iglesia. No estaba la congregación con ellos. No había nadie para echarle porras y darles ánimos. No había nadie que le dijera: pobrecito Pablo, tú tan bueno, tanto que has hecho por el ministerio. Mira cómo te pagan. Mira lo que te han hecho. No, date la vuelta, vete para otro lado. Mejor aquí no te quieren. Ve a predicar a otro lado. Filipo, mira cómo te tratan. No, vete para otro lugar. Allá te tratan mejor, en Jerusalén, vete para allá. No, hermano, estaban solos ellos dos. Estaban solos Pablo y Silas, glorificando, adorando al Señor. Y en ese momento se hace el Salmo 22, se vuelve una realidad. Porque cuando dice que en medio de la alabanza de su pueblo Dios habita, estos hombres estaban alabando a Dios y de repente, usted, ¿de dónde cree usted que vino ese terremoto? ¿De dónde cree usted que vinieron esas puertas que se abrieron? ¿De dónde cree usted que vinieron esas cadenas y esos cepos que se reventaron? ¿Dónde sucedió eso? Porque ellos empezaron a alabar y a glorificar al Señor. La alabanza, mis hermanos, no es cuestión de circunstancias. Es que me siento bien ahora, alabo a Dios. Es que ahora no tengo fuerzas, no le alabo. Es que ahora estoy bendecido, alabo al Señor. Ahora tengo abrigo nuevo, alabo al Señor. Ahora tengo que comer, alabo al Señor. Estos hombres no tenían nada allí aparte de heridas, latigazos y golpes. Pero cuando ellos empezaron a alabar al Señor, su medianoche terminó allí y un día nuevo empezó. Tú quieres que un día nuevo empiece en tu vida, empieza a adorar al Señor. Empieza a glorificar a Dios. No te digo que niegues y que desniegue, ¿cómo es en español? Reniegue. No niegues que la situación existe, son reales. Las enfermedades son reales, los problemas son reales, los hijos contumaces son reales también. Todo eso es cierto. No lo podemos negar, pero ¿sabes qué? Mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo soy débil, Él es fuerte, porque en mi debilidad Él se perfecciona. Diga el débil fuerte soy, dijo Joel. ¿Por qué? Porque entonces Dios empieza a actuar. ¿Cuál es tu problema? ¿Una mala mirada? ¿Cuál es tu situación? ¿Palabras?
¿Cuál es tu problema? ¿Qué sucede? ¿Dónde está tu medianoche? ¿Dónde está tu oscuridad? ¿Dónde está eso que no te permite vivir feliz y contento? ¿Dónde está eso que te roba la felicidad? ¿Dónde está eso que te roba el sueño? ¿Dónde está eso que te roba la tranquilidad? ¿Dónde está eso que te roba el vivir tranquilo? ¿Qué es lo que te impide vivir feliz y contento? No es que lo tienes todo o que te falta algo. Lo que te falta es empezar a alabar a Dios. Hay un cántico que dice, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Llega la tristeza y llega la alegría. Para ti y para mí. ¿Ve usted? Yo creo que es eso lo que empezaron allí a irse a cantar. No se concentraron allí en sus heridas, sino yo creo que empezaron a irse. Si pudiera cantar, yo lo hiciera, pero por lástima a sus oídos no lo voy a hacer. ¿Cómo dice el cántico de la mañana? ¿Cómo va? Jesús está pasando por aquí. Un poquito más despacito porque les duele. Jesús está pasando por sí, aquí. Sí, pero cantado, pero menos alto. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Se va la tristeza y llega la alegría. Ahora mismo, Señor, yo te pido que rompas las cadenas. Mira, hermano, lo poderoso de esa alabanza. Yo ya veía en la cabeza del hermano y glorificando al Señor. Mire usted, mire el poder que está ejerciendo en los hermanos a través de la alabanza que está dando. ¿Entiende usted por qué esas puertas se abrieron? ¿Por qué ese terremoto? ¿Por qué esas cadenas se reventaron? Porque alguien empezó a cantar ahí. Jesús está pasando por aquí. Ayúdeme. Jesús está pasando por aquí. Cante. Cuando Él pasa, todo se transforma. Póngale ganas. Llega la alegría y cuando Él pasa todo se transforma. Llega la tristeza para Él, para mí. No, alguien dijo ahí llega la tristeza, eso no se vale. Se va la tristeza y llega la alegría. Cuidado ahí, ¿verdad? ¿Qué dice? Se pone bien conmigo en esta noche. ¿Sabe usted que necesitamos nosotros practicar lo que predicamos y lo que vivimos? ¿Saben? Porque cuando solamente predicamos y hablamos, pues después nos vamos y dice, ¿y qué es lo que dijeron? Usted ya no sabe nada, ¿verdad? Ayúdanos con ese cántico. Venga, el micrófono, hermano, acérquese por acá y vamos a cantar. Vamos a dejar espacio. Usted cierre sus ojos y nomás se habla del Señor. Si lo quiere hacer ahí donde está, perfecto. Si quiere venir acá, perfecto. Usted decide. Pero nomás asegúrese de invitar a Cristo a su vida. Usted diga, Jesús está pasando por aquí. ¿Cuál es la herida? ¿Cuál es el daño? Jesús está lavando, limpiando tu mente, tus recuerdos, esos daños, esas malas memorias que tiene. Jesús está lavando tu corazón. Jesús está purificándote. Quizás las lágrimas que van a salir esta noche van a ser lágrimas de recuerdo, pero van a ser lágrimas de alegría, porque eso va a ser un colirio que Dios va a poner en tu vida. Tú necesitas alabar a Dios en este momento. No vas a negar la situación, pero sí vas a alabar a Dios. Vas a magnificar a Dios por encima de la circunstancia, por encima de la situación, por encima del dolor, por encima del pleito, por encima de la querella, por encima de la herida. Tú vas a darle gloria a Dios y tú vas a ver cómo el poder de la alabanza va a hacer que esas cadenas se rompan, que esas puertas se abran, que los muros caigan, y tú te vas a sentir libre en la presencia del Señor. Por eso Pablo dijo, regocijaos en el Señor. No dijo regocijaos de los problemas, regocijaos en el Señor. Vamos, canta así.